¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Cómo va su día? ¿Qué han hecho? Are you ready for the class? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Yoka. Okay, that's perfect, Margot. So we are going to start, okay? So today we are going to continue working what we saw yesterday, which was and where. Entonces, hoy vamos a continuar trabajando en lo que vimos ayer, que fue el pasado simple del verbo to be, ¿cierto? Was and where. Entonces, para comenzar, para entrar en ambiente, vamos a hacer un jueguito de completar, ¿okay? So I'm going to share my screen with you. Then you tell me if you can see it. So guys, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, perfect. So let's start. Here we have this game. Tenemos este juego que tiene dos intentos nada más. Es decir, que esto tenemos que hacerlo en dos intentos porque si, pues, lo hacemos en más, perdemos, ¿ok? No nos podemos equivocar. Solo tenemos opción de equivocarnos dos veces. So, let's start. So, here we have some sentences. And in this side, we have was or where. So we have to put was or were according to the sentence. So the first one, it says, she running in the trail. Was or were? Was. 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 Very good. The next one, Carla and Juan working in the office. Where? Where? Where. Very good. Andres, Kelvin, and I jumping in the bed. Where? 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 I'm a good student. Where? 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 Was. Very good. What? Was. Julian, Carlos, and I, all friends. Where? He a student. Was. The pencil on the desk. Was. The pencil was. Perfect. Mary absent from classes yesterday. Was. The sky clear. Was. The child in the garden. Was. Very good. It a pleasant day. Was. Very good. He and Mary, good friends, good students. Where? He in the same class as Peter last year. Was. Mario and Esteban missing yesterday. Where? It a good movie. Was. It was. Esteban and I married. Where? They sick yesterday. Where? And the last one, she was. She was a pretty woman. So very good, guys. Perfect. Apagamos. Se escucha súper feo. Sí,
Listo, ya lo apagamos. Okay, so what we're going to do now, we're going to continue practicing. So let me, I share my screen. So here we have some exercises that we need to complete and organize. Entonces, aquí tenemos unos ejercicios que debemos completar y organizar. So the first one, it says, the boys in the supermarket beat last night. En este pueden estar mezclado. Bueno, mentira, no está mezclado. Esto es solo pasado. Solo pasado del verbo to be. Entonces, tenemos que ver si es was or were, according to the person. Entonces, tenemos que saber si es was or were, de acuerdo con la persona. Si es singular, I, she, he, it, ¿cierto? Singular primera persona, I, y singular tercera persona, he, she, it. O si es plural, you, we, they, ¿ok? Entonces, si es singular, ¿qué usamos? Was. Very good. Y si es plural? Where. Perfect. So, let's do the first one. It says, the boys in the supermarket be last night. ¿Cómo quedaría esta? The boys were in the supermarket be out with them. The boys were in supermarket last night. Okay, perfect. The second one. It says the cinema near the theater not be working last month. The cinema near to the theater wasn't closed last night. Okay, last month. Let me check. The cinema near to the no be working. Okay, the cinema near to the theater. Wasn't working last month. Wasn't working. Very good. Last month. Perfect. ¿Por qué wasn't y no weren't? Because it's only one cinema. Very good. Because it is the cinema, not the theater. Perfect. Number three, here my mobile be last week. ¿Cómo sería esta? My mobile phone was here last week. My mobile phone was here last week. Perfect. Number four. The singers on the stage not be in the last concert. The singers were on the stage in the last concert. The singers were. Where? On the stage. Where? The singers were on the stage. The singer weren't on the stage
in the last concert. Perfect. Number five. The bear in the mountains be last summer. The bear in the mountains last summer. The bears were in the mountains last summer. Very good. In the mountains last summer. Perfect. Number six. You in Japan do? This is the question. Where are you in Japan? ¿Cómo sería? Apagamos el micrófono, chicos. Hay mucha interferencia en el micrófono. ¿Cómo sería? Where are you in Japan? Where are you in Japan? Perfect. Number seven. All my friends very funny be last year. Do you know what is very funny? Yes. Okay. Divertido. Very good. So how it will be? All my friends. All my friends. Were very funny last year. Mm-hmm. Perfect. All my friends were very funny last year. The next one. John in bed yesterday be. John was in bed yesterday. Number nine. His neighbors very tall not be last semester. His neighbors very tall last semester. His neighbors wasn't very tall last semester. It is Wilson or yes. ¿Por qué wasn't y no were? Que es su de he, tercera persona, de primera persona al singular, segunda persona. Ajá. De tercera persona, sí. Pero mira que aquí habla de sus vecinos. Ah, ok. ¿Eso hace referencia a quién? ¿A qué pronombre? Ok. Weren't. A they, right? Entonces es weren't. Weren't very tall last semester. Very good. Number 10. My mom last Saturday be at the mall. My mom was last Saturday. Auxilio, voy a quedar al solda, por Dios. ¿Solo soy yo que estoy escuchando ese ruido tan horrible? ¿O todos? No, yo también lo escucho, pero no sé con qué hace interferencia. ¿Alguien tiene algún celular cerca del computador o algo así? Voy a quedar solda. Horrible. Se me escucha ella misma en el...
Okay. So my mom was at my last Saturday. At the mall last Saturday. Very good. Perfect. So now what we're going to do, here we have some sentences, but we are going to complete them with there was or there were, or there wasn't or there weren't. Entonces, tenemos aquí algunas oraciones incompletas y donde están los puntitos tenemos que completar ya sea con there was, que sería había, o there were, que sería habían, o there wasn't, que sería no había, o there weren't, que sería no habían. ¿Ok? Yes, teacher. So let's do the first one. It says, she was hungry, but anything to eat. What? There. Weren't or wasn't, or was or were. Wasn't. She has hungry. Wasn't. Very good. There wasn't anything to eat. Very good. Number two. He didn't go out enough time. There was or were or wasn't or weren't. Wasn't. Very good. There wasn't. There wasn't enough time. Number three. I was late because there wasn't or there weren't. Was. There was too many cars. There. Sure. Véanlo bien. Dice too many cars. Was or were? Where. Teachers, where? Because there were too many cars. Perfect. This one. There was or were or wasn't or weren't many people at the football match. Where? Yes. Perfect. It could be there were or there weren't. Cualquiera de esas dos opciones cabía. O había mucha gente en el partido de fútbol o no había mucha gente. ¿Ok? Ok. Number five. There was or weren't or wasn't or were. Was. Someone said was. There was. Very good. There was a big swimming pool in the city. ¿Por qué was? Y no where. Because it's only a big swimming pool. Very good. It's only one. Perfect. Singular. Teacher, now, I have a question. Sí, dime. Sorry. There was. Es como que hay. Habían. Ajá, había. Había. Uh-huh. O sea, habían en el pasado. Porque there is, there are, there was, there were. Ajá, exacto. It's the same. Hay sería there is en presente. Y en pasado había. Había okay. Una gran piscina en la ciudad. There was a big okay. Swimming pool in the city. Okay, perfect. So number six. We have here. It was bored because there was or were or wasn't or weren't. Were. Were? Were.
Like this. Así. Yes, teacher. Sure. Leamos bien, porque dice, fue aburrido porque habían juguetes. Weren't. So it was bored because there weren't toys. Porque no habían juguetes. Number 7. It says, there was, where, wasn't, or weren't a bad accident on the road. What? There was. Was. ¿Por qué was y no where? One accident. Very good. Just one accident. The next one. There was, where, wasn't, or weren't good pictures at the museum. Very good. There were good pictures at the museum. ¿Por qué no podría ser weren't? Porque dice good. Buenas pinturas. Ajá, pero puede decir no. No habían buenas fotos en el museo. O sí, fotos. Las dos podrían coincidir. No, en este caso no. No podría ir weren't porque para que vaya la forma negativa necesitaría de any, alguna. Any. Esto. Si hubiese estaba aquí solo. Any good pictures at the museum tendría que ser negativa. ¿Ok? Porque nosotros solo utilizamos any cuando se va a decir que ninguna. No había ninguna foto, no había ninguna buena foto en el museo, ¿cierto? Entonces se utiliza para negar, para que lo tengan en cuenta. Si van a ver un any por ahí, es negativo. Solo se utiliza en negativo y preguntas. Sí, dime, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, o sea, como que any, no, o sea, no se puede usar nunca en positivo. En positivo, para negar. Ajá, para negar. Para negar o para pregunta. En positivo utilizamos some. Some. ¿Ok? Ok, thank you. Igual cuando veamos quantifiers, ¿o ustedes ya vieron quantifiers? No. Ok, entonces cuando lleguemos a quantifiers vamos a profundizar más en eso. Que está en some, much, many, a lot of, a few, todos esos. Y todos esos tienen algunas reglas de uso, ¿ok? So perfect. There were good pictures at the museum. Number 9. The box is empty. Nothing in it. So aquí sería was. ¿Por qué? Porque si ponemos la que sigue aquí, este quantifier de nothing, que nos indica que nada, o sea, el inglés se diferencia del español porque aquí nosotros podemos negar doble o triple vez, ¿cierto? Nosotros podemos decir, no, no hay nada, ¿cierto? Ahí negamos tres veces, no en el primero, segundo, no hay, y el tercero, nada. En el inglés, no. El inglés sería como de la forma correcta, una sola negación, ¿cierto? Entonces, no podemos decir there wasn't nothing, porque entonces esto sería como decir que sí hay. Esta combinación es decir que sí hay. En cambio, si decimos there was nothing, hay nada, es decir que no hay nada.
pues en el español nuestra traducción sería no hay nada. Pero correctamente sería hay nada. ¿Ok? Teacher, only there was nothing in it. It's a good sentence. There was nothing in it. Mm-hmm. Esa sería la respuesta correcta. Hay nada dentro de la caja. ¿Ok? Es, haga de cuenta en que esto sería como las matemáticas. ¿Quién diría que veríamos matemáticas en el inglés? Positivo con positivo. Da positivo, ¿verdad? Ok. Luego tenemos acá positivo con negativo. Da negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces acá tenemos positivo con negativo. Da negativo, es decir, que no hay. Pero si ponemos acá, ah, bueno, y tenemos la última regla, negativo más negativo nos da positivo, right? Negativo más negativo, positivo, positivo más positivo, 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 negativo, negativo. Son reglas básicas matemáticas, right? Entonces, esto pasa lo mismo acá, con el inglés y las palabras que se utilizan para expresar nada, algo o mucho. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. There was nothing. No podemos hacer una doble negación porque entonces diríamos que sí hay. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Everything is clear? ¿Todo está claro hasta ahí? Okay, perfect. So now what we are going to do, we are going to write the correct question according to the answers. So here we have some answers. Entonces tenemos algunas respuestas. Y por las respuestas nos podemos dar cuenta si es una yes, no question o si es una WH question. Eso no lo pueden olvidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a esa respuesta vamos a crear la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer, allí están en, algunas están en presente, algunas están en pasado. Entonces, están mezcladas, ¿cierto? Pero entonces deben responder de acuerdo a lo que pasó o a lo que está pasando en esa situación. ¿Listo? Analizar si está en presente o si está en pasado. Like the first one, it says, yes, there is a good film on TV tonight. ¿Está en qué tiempo está? En pasado. ¿Presente o pasado? Ah, en presente. It's tonight. Presente. Ajá. There is a good film on TV tonight. Esta yeah. Noche. Tonight. No es last night. Entonces, ¿cómo sería la pregunta de esta? Is there a good film on TV tonight? Very good. Is there a good film on TV tonight? So the answer could be until here. Puede ser hasta aquí. Yes, there is. ¿Cierto? Porque si preguntamos con is there, se responde there is. Yes, there is. Perfect. The second one. Primero analicemos. ¿En qué tiempo está la respuesta? No, Ricky wasn't at school. En pasado. Ajá, very good. So it is simple past. Entonces, ¿cómo debería ser la pregunta? Was Ricky at the school? Very good. Was Ricky at the school present? Very good. Number three, it says, yes, the exam was very easy. What tense is that? Past.
Very good. So it is past. And how would be the question? Was the exam very easy? Was the exam very easy, or it could be difficult? Right? Podría preguntar la persona más bien, ¿el examen fue difícil? ¿Fue el examen difícil? Entonces la persona le dice, no, el examen fue muy fácil. Very easy. ¿Ok? Yes, teacher, but your question is, was the exam difficult? She said yes. She said yes. Right. So it is very easy. Perfect. Was the exam very easy? Yes, the exam was very easy. The next one, number four. No, they weren't many people. ¿En qué tiempo está la respuesta? ¿En qué tiempo se debe hacer la pregunta? Okay, it is past. And the question, how it will be? ¿Cómo sería la pregunta? There were many people. No entendí. ¿Me puedes repetir? There were many people. There were? Sí. Many people. Is that correct? ¿Está bien? ¿O necesita algún cambio ahí? Teacher, ¿no iría primero el were there many people? Ajá. Very good. Ay, Dios, ¿qué hice? Exacto. Iría acá primero el where, porque es en la pregunta. Ok, teacher. Were there. Uh-huh. Ay, Dios. Ah. ¿Había mucha gente? No, no había mucha gente. Number five. Yes. There was a letter for you. So this one, ¿en qué tiempo está esa respuesta y cómo debería ir la pregunta? The sentence is in past. Ajá, very good. So the question, how it would be? Was there a letter for you? Was there a letter for, si es for you, porque si fuera for you, aquí tendría que decir for me, right? Yes, for me, teacher. So this one, was there a letter for me? Perfect. Yes, there was a letter for you. Very good. Number six. The answer says, yes, we were very tired. ¿Cómo sería la pregunta y en qué tiempo está la respuesta? En pasado. Teacher, I can see that. No, no puede ser. I can see that. ¿Y ahora? Okay, thank you. Now, yes. Okay, perfect. So, how would be the question? Yes, what? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Were we very tired? Were we very tired. Bueno, esta puede ser como una reflexión propia, ¿cierto? Que uno se pregunte a todo el grupo de las personas que, digamos, estaban subiendo una montaña y nos preguntemos, ¿were we muy cansados?
Y si se lo quiero preguntar a otra persona, digamos a otro grupo de personas. You, very good. Were you very tired? Yes, we were. Perfect. So here is we or you. Number 7. It says, no, I wasn't at the rock concert. ¿En qué tiempo está y cómo debería ir la pregunta? In past, Aisha. Very good. It's simple past. And how would be the question? Oh, was you at the rock concert? Was you at the rock concert? Are you sure? No. No. Okay. So here, aquí tenemos un problemita. You es una persona del singular o plural? Oh, yes, del plural. So it is. ¿Cómo sería? Were you at the rock concert? No, I wasn't. Perfect. Number 8. So here we have the answer. It says, yes, there is some ice cream in the fridge. Entonces aquí, como esto no lo hemos visto, les voy a dar aquí rapidito la tertulia de cómo hacerlo. Miramos que en la respuesta en qué tiempo está. ¿Quién me dice? Presente. En presente. Ajá, en presente. Very good. Entonces, aquí en presente tenemos some. Some se utiliza para afirmaciones, ¿cierto? Y para afirmaciones positivas. Pero para negar o para preguntar utilizamos any. Para preguntar utilizamos any. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is there any some ice cream in the fridge? Is there any? El some ya no iría, porque si utilizamos any, reemplazaría el some, ¿ok? Ok, thank you for the information. Okay, perfect. So, is there any ice cream? Any ice cream in the fridge? Perfect. Entonces, aquí el any estaría haciendo el mismo trabajo que el some, pero se utiliza para preguntas, okay? So, very good. Teacher. Mm-hmm. Teacher, what is fridge? Fridge es lo mismo que refrigerator, nevera. Thank you, teacher. You're welcome. Fridge is a word in Britannic? I'm not really sure, but I know that one of them is from the US and the other is from the UK. Yes. No estoy segura si es fridge la que es de UK, que creo que sí. Porque sí, una es de origen americano y la otra es de origen británico. Sí, creo que sí, fridge es la de origen británico. La de origen americano es refrigerator, yes. Teacher, but we are learning British English, yes, in this course. We are learning both. We are learning a mix. Estamos aprendiendo un mix. ¿Por qué? Okay. Porque como hay ejercicios que pueden estar en británico, es importante como aprender todo, ¿cierto? Es importante saber como en general, no solamente en una, como de un solo origen, porque sigue siendo el mismo inglés, ¿cierto? Solamente que tienen algunas palabras diferentes. Es como si habláramos, por ejemplo, en mi caso de Colombia, ¿cierto? En Colombia hay muchas regiones y dependiendo de la región, hay palabras que se refieren a la misma cosa.
Entonces, sería importante, yo creo, si tú quieres aprender un verdadero español, saber cómo se dice esa misma cosa en todas las regiones, ¿cierto? Yes, of course. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Number 9. The policemen were from England. So, what tense is the answer and what is the question? ¿En qué tiempo? The policeman was, from England. Why in this day where is only one policeman? Espera, espera. ¿Me estás diciendo la pregunta o me estás hablando de la respuesta? Okay, creo que es the policeman was from Ireland, pero porque dice en la respuesta where, si es solamente un solo policía. Okay, ya vamos para allá. Entonces dime primero la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? The policeman. The policeman was from Ireland, England. From England. Ok, entonces, aquí, por la respuesta, sabemos que está en pasado, ¿cierto? Y este, yeah. Policemen, es el plural para policías, policemen. Es lo mismo que decir woman en women, ¿sí? Woman en women, ¿sí? Mujer, una solita, mujeres. Es lo mismo que decir hombre u hombres. Entonces acá, hombre, men, y hombres, men. Ok, that is... Por eso es where, porque la terminación es de plural, men. Por eso acá no podría ser was, entonces acá sería where. Pero la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien la pregunta? Mira, analicemos la respuesta. Primero. No, la pregunta está malísima. ¿Eso es una yes, no question o es una WH question? Es una yes, no question. ¿Es una yes, no question? Sure. Responde. W question, teacher. No, porque la pregunta no tiene así, ¿no? Es una double question. Ajá, exacto. Entonces es una WH question. Entonces, si es una WH question, nos están dando la respuesta de un lugar, from England, ¿cómo sería la pregunta? Where were the policemen? Uh-huh. Where? Where the policemen? From England? Or from. So where were the policemen from? ¿De dónde eran los policías? So los policías eran de Inglaterra. Okay, perfect. So let's continue with the practice. So here we are going to do an activity of speaking. Vamos a hacer una actividad de speaking. Esta la vamos a dejar para mañana porque no alcanzamos a hacerla aquí toda. Y vamos a hacer esta. Yo voy a hacerle una serie de preguntas y todos los que quieran o los que puedan, digamos que tengan micrófono por ahí, van a contestar, ¿cierto? También ustedes, si quieren, me pueden hacer la pregunta a mí. Y yo también les contesto. Entonces, hagan de cuenta que yo voy a ser de aquí en adelante la entrevistadora y les voy a hacer una serie de preguntas. So, let's start with the first one. What was your lunch yesterday? So, anybody, alguien que me quiera contestar.
What was your lunch yesterday? I was eat meat. I was eat meat. Okay, entonces vamos a hacer la respuesta completa. Entonces tienes que decirme my lunch, o cualquiera el que vaya a responder dice my lunch yesterday, my lunch was, y esto aquí, my lunch was ta 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 ta, lo que comieron. My lunch was meat. Meat. What else? And rice. Okay. Meat and rice. Perfect. Anybody else? ¿Alguien más? My lunch was a sandwich and. Okay. A sandwich and juice. And juice. Orange juice. Or only juice. Only juice. Or you can say the flavor. Puedes decirme el sabor también, como orange juice, apple juice. Orange juice. Okay. It's orange juice. Perfect. Anybody else? My lunch was soup. Soup. Just soup? Solo sopa? Yes, teacher. Okay, perfect. Next one. Anybody else? My lunch was rice with chicken. Rice with chicken. Okay. Okay, anybody else? Teacher. Yes? What was your lunch yesterday? Okay, my lunch was rice, salad, and meat. And it was mango juice. Okay, rice, salad, apagamos el micrófono. That one, rice, salad, meat, and mango juice. Okay, perfect, guys. So let's do the second one. What was the most beautiful city you have been to? So this one you should answer. The most beautiful. The most beautiful city I have been, okay, the most beautiful city I have been was Havana, La Habana. Okay, La Habana. Cuba. Habana, ¿con B larga o con V? Con B larga, Habana. This is in Cuba. Okay, perfect. La Habana. Perfect. What about the others? The most beautiful city you have been. The most beautiful city I have been to was Quito. Quito. In Ecuador. Perfect. Anybody else? The most beautiful city I have been to was San Andrés. Perfect. San Andrés. Anybody else? The most beautiful city I have been to was Medellín. Medellín.
I love Medellin. Anybody else? Me. The most beautiful city I have been to was Rio de Janeiro. I love it. Okay, guys, perfect. So let's do number three. What was your first pet's name? So this one you should answer, my first pet's name was y el nombre. My first pet's name was two pets together, teacher. Was two turtles. Okay. Where? Then it's where? Names where? Where was Pocho y Filomena, two tortugas. ¿Cómo se llama? Yes, Pocho y Filomena. ¿Filomena? Yes. ¿Y el otro? Pocho and Filomena. Ocho, como el número, ocho. No, Pocho, es P-O-C-H-O. Okay. Pocho, okay, wow, perfect. What about the others? My first pet names were Toby. Okay, si es uno solo, decimos name. Entonces aquí voy a poner un slash. Y aquí otro. Was Toby, okay. Okay, thank you. Toby, like this, así. WB. WB, okay, perfect. Toby. What about the others? My first pet name was Paco. Paco. What else? My first pet's name was Ricky. Mickey. Ricky. Ricky. Ah, I'm sorry. Yes. Soy mala escuchando nombres, Dios. Ricky. Okay, perfect. Anybody else? My first pet's name was Kaiser. Kaiser. Sí. ¿Con C o con K? Con C. Kaiser. Así me suena como así, no sé. Sí. Ok, perfect. Anybody else? My first pet name was Shadow. Shadow? Yes. Oh, perfect. What's in English? Shadow. Okay, anybody else? Nope. Okay, I'm going to do it. So my first pet's name was Missy, and it was a cat. Missy. Okay, let's do number four. ¿Se perdía mucho, teacher? ¿Missy como de perdida? Casi, sí. Le hubiera puesto Missy de una vez. Sí, Missy. Se llamaba Missy. Okay, number four. Who was your first teacher? My first teacher was... ¿Así te responde? Sí. Maritza. Maritza. I remember her. Okay, perfect. What about the others? Okay, the time is up. Okay, guys, the time is up. So see you tomorrow. And we continue this activity and the other one. Continuamos con esta y con esta de acá. See you tomorrow, guys. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye. Thank you. Teacher. You're welcome. Bye-bye. Goodbye, teacher.